Vecino, mire, un regalo para usted. Oh, vecina, ¿pero y por qué para mí? Sí, vecino, lo que pasa es que yo soy una persona muy detallista y pasé por la tienda y compré ese perfume pensando en usted. Pero qué detalle para mi esposo, vecina. Sí, vecino, lo que pasa es que yo soy muy detallista, como dije. Bueno, vecina, bueno, muchas gracias. Y yo me siento feliz porque yo quería comprar uno de estos, ya lo tengo. Ahí está, vecino, tiene su perfume. Bueno, gracias, vecina, gracias. Bye. Kendry, ven acá. ¿Qué pasó, amor? ¿Cómo que qué pasó? ¿Y tú crees que yo te voy a dejar así? No te dije nada porque estábamos en la calle. ¿Pero cómo tú aceptas un regalo de la vecina? Amor, por eso no es nada, no te enfades porque es un simple regalo. ¿Un simple regalo? Ya lo que está enamorada de ti es. Y tú lo sabes muy bien, porque ¿por qué tú se lo aceptas? ¿Cómo enamorada de mí, mi amor? Si sabes que la vecina es una mujer muy detallita y todo eso, mira, me dio este regalito. No digas eso a la vecina, mi amor. Ah, ¿cómo que no voy a decir eso de la vecina? Yo conozco muy bien a las mujeres y sé las intenciones de las mujeres. ¿Y cómo ella va a venir y diga que se acordó de ti para que huelas rico como siempre? Descaradamente delante de mí y tú no pudiste dejarle su regalo en la mano. Mi amor, ¿cómo yo le voy a rechazar un regalo a la vecina? Tú sabes que eso se ve feo y a una vecina de uno rechazarle un regalo, mi amor. Claro, ¿verdad? Yo te lo voy a decir a ti, Kendry. Cuela tu café bien claro, porque la vecina, yo me la huelo y yo sé qué es lo que ella quiere. Y ella quiere separarnos cuando viene a ver y entrarse contigo, porque si ella te está comprando con regalitos, yo me imagino que por algo es. Mi amor, y no me va a comprar. Esto es un simple regalo que ella me dio y solo eso. Tú eres la mujer mía. Tú sabes que yo nunca te voy a sufrir con la vecina. Nunca, nunca, mi amor. Yo te lo digo a ti, Kendry, de verdad. Cuela tu café bien claro, porque no quiero tener problemas contigo por eso. Y tú debiste dejarle su regalo en la mano, pero no te apures. Mi amor. No, mana, pero tú te atreves, ¿verdad? Hacerle ese regalo así delante de su mujer, te pasaste ahí. Ay, que si yo me atrevo. Tú hablas como que tú no me conoces, Dania. Bueno, mi amor. ¿Qué cosa? Yo te he dicho a ti que lo voy a hacer y no lo hago. No, en verdad hay que dártela en eso. Porque tú, lo tuyo es como aterror. Yo no sé, yo a veces te admiro a ti. Una cosa que te voy a decir, ese muchacho a mí me trae mal. Bueno. Me gusta demasiado. Al parecer sí, porque mira... Oye, ojalá tú le hubiese visto la cara a esa muchacha, como ella tenía esa cara, cuando yo le entregué ese regalo. Loca, tú eres freca, porque mira, si es a mí que me hacen una vaina así, créeme que no se ríe más nunca, que le tumbo los dientes. Pero, ya que ella lo aceptó, sigue le haciendo regalo, porque tú sabes. Pero claro, mi amor, yo mañana le voy a hacer otro regalo y se lo voy a llevar, porque es que él va a tener que ser mío a la buena o a la mala. Bueno, sorpréndelo entonces, llénale los ojos para que tú sepas que floje, porque por lo que yo sé, él está muy enamorado de su mujer. A mí no me importa eso, mi amor. De una forma o de la otra, él va a tener que caer. Ay, porque loca. Todos esos regalos, mi amor, que yo le voy a dar a él, se va a terminar enamorando de mí como quiera, porque tú sabes que aquí dinero no hace falta. No, yo. Y yo no regalo disparates. Así es que déjame ir para la casa para pensar a ver con qué lo voy a embullar mañana. Vaya, mi descarada favorita. No, pero esa amiga mía está pasada, ¿verdad? Pobrecita de esa mujer, de ese hombre. ¡Vecino! ¡Vecino! Ay, ¿será que no está ahí? Vecino, pero tengo mucho rato aquí afuera. Oh, vecina, ¿qué la traes por acá? Cuéntame. Ay, vecino, vine aquí a regalarle esta laptop, vecino. Me di cuenta que usted estaba pasando mucho trabajo con la que tenía. O sea, se le frizaba y eso. Y yo, como buena vecina, servicial, le estoy regalando esa para que pueda trabajar. Sí, bien. Vecina, pero esta laptop se ve que es muy costosa, vecina. Sí, vecina, es decir, muy cara. Y le voy a decir la verdad. Oiga, usted como se da cuenta de todos los problemas que yo tengo, porque esa computadora mía, eso era frizado a cada rato. Ay, para yo mandar cualquier tipo de información al trabajo, eso era un problema, se me frizaba a cada rato, vecina. Y mire cómo usted me sorprende con esta lata. Wow, hágase de cuenta que yo soy un ángel que le envió Dios. Vecino, aquí pensando, ¿cuándo es que usted me va a aceptar una salida a mí? Mire, yo tengo una villa en Jarabacoa que es muy solitaria y es... Oiga, uno de los mejores lugares para uno poder pasarla bien, rico y privado. Ah, pues no hay problema, vecina. Yo lo que se lo comunico a mi esposa y vamos los tres, no hay problema. ¿Cómo a su esposa? No, solo usted y yo. Mire, le voy a ser sincera. Usted a mí me gusta. ¿Cómo? Yo estoy interesada en usted, claro. ¿Cómo, vecina? Sí, ya yo no aguanto esto más. Ya me le declaré. Usted a mí me gusta.
Vecina, pero usted sabe que yo tengo mi esposa, yo no puedo fallar a mi esposa, yo quiero a mi mujer, vecina. Vecina, pero usted tiene que entender que todo lo que yo le puedo dar, su esposa jamás se lo va a dar, porque es que ella no tiene las condiciones. Vecina, es que no se va a hacer dinero, mire, tenga su computadora. Vecina, pero ¿cómo, no se la ¿cómo que me lo regresa? No se, no se lo puede recibir porque todo no se va a hacer dinero, vecina. No crea que porque usted tenga mucho dinero, usted va a comprar a la persona así. Mi amor, yo escuché absolutamente todo. Y venga, lo primero es, Carla, que usted es una freca. Porque yo no sé cómo se le ocurre venir a la puerta de mi casa a ofrecerle e intentar comprar a mi esposo. Porque yo sé lo que está haciendo desde el primer día. Lo que pasa es que yo sí tengo algo que usted no tiene. Y es educación. Por eso yo nunca le dije nada y esperé que llegara hasta el límite. Pero ¿cómo va a ser que usted es tan descarada, una mujer que viene a la casa de otra mujer a hacerle eso? Usted se salva porque soy yo y no es otra mujer que usted le está haciendo esto. Yo me imagino que a cualquier otra le hubiese ido muy mal a usted. Pero es que piénsalo. Solamente no. Ponte a pensar. Yo te puedo dar mucho más de lo que ella te puede dar. Yo tengo dinero. Ella no tiene nada. Es que no es todo ni dinero. Ni trabaja. No es todo dinero. Para eso yo trabajo, no te preocupes. Y lo poco, lo mucho que conseguimos, nos mantenemos bien. Y yo no voy a estar en una relación que por más que me den, ay, no va a ser feliz. ¿En yo serio? Voy a ser feliz con la mujer que tengo. O sea, que todo lo que yo he invertido en ti fue en vano. ¿En es serio? Que no fue en vano. Lo que pasa es que tú estabas intentando comprar algo que no se compra y es el amor. Así que, Carla, hazme el favor y vete de aquí. Y mira, nunca más vuelvas a dirigirte el de la palabra ni a mi esposo ni a mí, porque tú no vales como mujer. Wow, porque pero si como mujer tú tuvieras un poquito de conciencia o te respetaras más bien tú misma, no hicieras esto, porque a una mujer usted no le hace eso, ni le falta respeto y mucho pues menos. Pues mira que no tengo ninguna conciencia y ni me arrepiento de lo que hice, porque yo soy el tipo de persona que todo lo que quiero lo consigo. Esta vez fallé, pero quizás pueda encontrar algo mucho mejor. Debes de tener un poquito más de dignidad. Lamentablemente, mi amor, ella es una persona que cree que todo con dinero se consigue y no es así. Así mismo, mi amor. Y yo te lo dije, yo nunca te voy a dejar a ti por ese tipo de persona. Yo tú eres la mejor que yo amo. Vamos adentro. Esto es una historia basada en hechos reales. En la vida no todo se compra con dinero. Y mucho menos el amor. El amor nace solo. Bendiciones.